Torres. Ima Torres. Hermógenes. Ya, Maipin Canches. Pacaica. Pacaica, puede hablar de Pacaica, ¿no? Claro. Ya, yo soy Odilia Ñaue Quintana. Qué gusto, mamita. Ya. Ajá. Ha sido mi placer para entrevistar. Sí, es mi pueblo de mi papá esto. Qué bien, qué bien. Vine qué a bien. Los 5 años y después de 5 años estoy volviendo. Qué bien, mamita, caray. Ya. Sí, pues. ¿Usted conocía a mi papá? Claro, Alberto Ñaue, claro, acá vivimos, acá arriba. ¿Tiene su casa todavía? Galpón, así, galpóncito nomás ya. ¿Sí? Ajá. Eso puedo, voy a ir a los baños termales. Ah, vamos viendo pues acá, acá sí, vamos. Te dirijo. Ya. Ah. Vamos. ¿Qué tal, marica? Ay, qué pena, ¿y cómo voy a conseguir lo que tengo? Ah, claro. Sí, cuando venía con mi papá al río. Ajá. Cuando mi mamá se quedó allá en Chacapuente, veníamos a bañarnos aquí, pero antes era la pura sequía. Ahora ya pusieron una casita. Está con candado, no puedo entrar a bañarme porque todo este paseo es improvisado. Mira el agua como está. Vamos a ver allí cerca el toro, me corrió, ¿eh? ¿Toro o vaca? Thank you.
son aguas calientes, termales. Solamente recuerdo que venía con mi papá. Son medicinales. Esto. Esta agua. Venía aquí con mi papá. Tendría 5 años. O tal vez 4 años. Aquí es donde por primera vez mi papá me enseñó a lavar la ropa con agua calientita. Pero ahorita veo que solo es un charco, porque era más, había más agua. Es increíble la naturaleza, cómo puede existir esa agua. Voy a aprovechar a mojarme un poco todo el polvo que pasamos por el carro desde Iguayo para Pacaica. Papá, aquí estuvimos juntos una vez. Recuerdo allá al frente en Chacapuente. El abuelo Marcelino, Cristina, la tía Berta. Ok, bye Pacaica. Chalhuanca, también conocido como río de Apurímac, que va hasta más allá de Abancay. Ahorita estamos en Chacapuente y Pacaica está al frente. Allá se encuentra Pacaica, en la planta de electrificación, están los baños termales. Ahí es el lugar donde nació mi padre. Pacaica queda enfrente de Chacapuente. Es un anexo de Soraya, pertenece a Aymaraes, Apurímac.
No tengo la misma energía del niño.